a cantar Pan de Vida. Ah. Solo. ¿En serio? Solo. Pan de Vida esa. Ay, Dios mío. Como aquí le tocó a los bilingües. Lo que digo es que sí es algo. Está diciendo la vez que el otro día estuvimos en misa, una misa con el señor este. Me pareció terrible. Porque le decía, él tiene un coro como tiene por decir algo de un cantante, una iglesia que se viene a la cabeza. Y un poco de gente atrás a ella que le contesta. Un solista. Pero Rol era que cantaba más con Rol. No, son diferentes. Yo por este lado. Y nos abrazamos en la mitad. Ponemos a Dani y a Jorge allá enfrente y los dos abrazaditos tocando. Y sabes qué, buscamos una canción. Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a nuestra misa de hoy. Y de manera especial a aquellos que nos están visitando. Como se habrán dado cuenta cuando llegaron, en la plaza hay muchos estantes de madera. Estos van a ser usados por Habitat para construir casas para los necesitados. Los invitamos para que los firmen y les escriban alguna frase de aliento para los futuros dueños de esas casas. También se puede inscribir para ayudar en esta construcción que comienza el 9 de septiembre. Todavía tienen tiempo de inscribirse en el programa de formación de Fe en Familia, que comienza la próxima semana. La inscripción es online, pero si necesita ayuda, puede contactarnos en la oficina y con mucho gusto les ayudaremos. También necesitamos voluntarios de asistentes de catequistas. Si usted desea poner sus talentos al servicio de los demás y salirse un poquito de su zona de confort, esta es una gran oportunidad. Hoy, después de nuestra misa, los invitamos a que nos acompañen en el Salón Social a celebrar los 25 años de nuestro Ministerio Hispano. Así como la gran familia que somos, esta celebración es de todos ustedes. Y ahora, por favor, nos ponemos de pie y recibimos con alegría a Padre Rafa, que preside nuestra misa de hoy, acompañado por nuestro párroco Padre Eric, que va a concelebrar. Tienes palabras de amor.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. También buenas tardes al señor cura, al padre Eric, que viene a celebrar con nosotros en el 25 aniversario del Ministerio Hispano. Y siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo. En muchas parroquias los párrocos mandan un latino a que se encargue de estas ovejas y cabritos y ellos no se aparecen. Qué bueno que él está aquí y que sigue detrás de ustedes. Aprovechemos a saludar a nuestro hermano y pedir si alguien necesita alguna plegaria en el día de hoy. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón por nuestros pecados y deja que Jesús toque tu corazón y te llene de paz. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman,
Infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Te alaben, que Dios nos te bendiga y le tema hasta los confines del orbe. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración, sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma los judíos, que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios,
también ellos lo alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Sidón, de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él le contestó: Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Escuchamos un evangelio muy dramático hoy, donde esta mujer que es pagana toma la iniciativa de acercarse a Jesús. Claro, al ser pagana no es judía, no pertenece, pero es una mamá que está angustiada. Es una mamá que vive sufriendo por su hija que está atormentada por un demonio. Y sale al encuentro de Jesús diciendo: Hijo de David, ten compasión de mí. La primera reacción de Jesús es totalmente inesperada. Como que Jesús ni se detiene a escucharla. Todavía no ha llegado la hora de llevar la buena noticia de Dios a los paganos. Pero la mujer sigue insistiendo. Las mujeres insisten. Y Jesús justifica su actuación cuando dice: Solamente me han enviado a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Pero la señora no se quita, ahí sigue. Ustedes saben de eso. Sí. Superará todas sus dificultades. Y en un gran gesto, esta señora se postra frente a Jesús. Y de rodillas y con un corazón humilde, pero firme, le grita: Ayúdame, Señor.
Otra vez Jesús sale con una respuesta un poquito fuerte. Aunque en esa época los judíos llamaban a los paganos perros. Como que no está bonito ese título, ¿verdad? Como que esas palabras suenan ofensivas en nuestros oídos. No está bien echar a los perros el pan de los hijos, dice Jesús. Y esta mujer, mis hermanos, se atreve a corregir a Jesús. Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los señores. Admirable es su fe, mis queridos hermanos. Porque seguro que de la mesa del Señor se pueden alimentar todos. Los hijos de Israel, también como los paganos. O como les dijo Jesús, aquellos perritos. Pues yo digo, se pueden alimentar las ovejas aquí y los cabritos también. Jesús parece pensar solo en las ovejas perdidas de Israel, pero pensemos bien, esa señora también era una oveja perdida. Por lo cual, mis hermanos, el enviado de Dios no puede ser solo para los judíos. El enviado de Dios no puede ser solo para los católicos. El enviado de Dios es para todos. Jesús se rinde ante la fe de esta mujer y le dice humildemente: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que has deseado. Y esta mujer descubre que la misericordia de Dios no excluye a nadie. La misericordia de Dios es para todos. Mis queridos hermanos, el Padre bueno, nuestro Dios, está por encima de aquellas barreras de raza y de religión que nosotros trazamos y nos dividen. Jesús reconoce a esta mujer como creyente, aunque vive en una religión pagana. Le dice que tiene una fe grande y no como aquella fe que hablamos la semana pasada de los discípulos, que les dijo: ¿por qué dudan, hombres de poca fe? Mis queridos hermanos, cualquier persona puede acudir al Señor Jesús con confianza. Y Jesús sabrá reconocer la fe de cada uno, aunque viva fuera de la iglesia. En Jesús siempre encontramos un amigo y maestro de vida. Como cristianos católicos nos debemos de alegrar de que Jesús continúa atrayendo a tantas personas, incluyendo aquellos que viven fuera de la iglesia. Porque Jesús es más grande que todas nuestras instituciones. Jesús de Nazaret sigue haciendo mucho el bien, incluso aquellos que no están aquí hoy, incluso aquellos que se han alejado de las comunidades. Hace 10 días el Papa Francisco en Portugal le dijo a los jóvenes y nos dice a nosotros: en la iglesia ninguno sobra
y ninguno está de más. Hay espacio para todos. Así como somos, todos. Y eso Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar al banquete de ese Señor que lo había preparado y le dice: vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos y enfermos, justos y pecadores. Todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Que Dios los bendiga. Profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con corazones alegres llevamos nuestra plegaria ante nuestro Dios misericordioso. Nuestra respuesta es: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que están en el liderazgo dentro de la iglesia, para que Dios los guíe a vivir valientemente de acuerdo con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús, incluso frente a la oposición. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestro país y el mundo, para que los líderes dejen a un lado la división y el odio y busquen un terreno común en considerar que toda vida humana es digna de respeto. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que la fe y el gozo de los creyentes atraigan a los incrédulos a los brazos amorosos de Dios. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oramos por los hombres y mujeres que se han inscrito para ser líderes de equipo para la formación familiar en la fe. Bendice sus vidas por el regalo de su tiempo y talento. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las continuas bendiciones sobre nuestro ministerio hispano, mientras se celebra su 25º aniversario aquí en la Iglesia Católica de la Transfiguración. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos aquellos cuyas vidas han sido trastornadas por los desastres naturales, especialmente los incendios en Hawái y California, para que sean bendecidos con paz y estabilidad. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por aquellos en nuestra comunidad local que enfrentan hambre, desempleo, pobreza o discriminación, para que Dios con su gracia cubra todas sus necesidades. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.
Oramos por los enfermos y por todos los que enfrentan decisiones de salud mental y física para que se centren en Cristo. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el descanso del alma de José Ramírez, por el que se ofrece esta misa, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que han muerto, especialmente por Erlinda Ibarra, para que Dios haga brillar su rostro sobre ellos y los lleve a la vida eterna, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y por nuestras intenciones personales y las de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Oramos por el eterno descanso de Sílfida Orellana y de Dolores Collazo Muñoz. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por nuestros hermanos en México, especialmente aquellos en Sinaloa, Sonora, Baja California, en este día. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios de Israel, en tu misericordia perdonaste a tu pueblo, aumenta nuestra fe en ti y escúchanos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú mismo nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vente, Padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia, peregrina en el mundo, con la fuerza constante del Espíritu Santo, y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, cantando sin cesar. Santo eres en verdad y digno de gloria. Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, como hizo en otro tiempo con sus discípulos. Nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíe tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Por ofreceros en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Gregory John y los santos, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo su pueblo, caminemos y por sus sendas, en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que sirvieron en las paz
de Cristo y todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida y la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y mártires y en comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. A ti. La paz, don Andrés. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Thank you.
pasado, si ella hubiera dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel de amor, en cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejante a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse un momentito, por favor. La señora Nubia debe estar por aquí. Va a dar un mensaje de la formación de fe y catecismo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Nubia, para los que no me conocen. La mayoría de nosotros pues ya nos conocemos. Antes que nada, yo quisiera, de parte de toda la comunidad, darle un aplauso y agradecerle primero a nuestra querida Yolanda, que hace 25 años, como me acaba de decir ella, abrió la puerta de nuestro ministerio hispano para que hoy día ella pueda ver los frutos de esa semilla que tú empezaste a sembrar, Yolanda, y que Gloria ha seguido trabajando y sigue trabajando en eso. Gracias a las dos por nuestro ministerio. Estoy aquí de parte de nuestro grupo de formación de fe. Nuestro segundo año de este programa que el padre Eric trajo. Muchas gracias, padre, por esa idea, por ese invento, por esas ganas de trabajar con esta comunidad entera de Transfiguración para unirnos más como familia. Él nos trajo el programa de formación de fe, donde tanto padres como hijos vengamos a compartir y a conocer más de nuestra fe. Tenemos la bendición, como lo dijo el padre Rafa, de contar con un párroco que, a pesar de que es un párroco americano, él no sabe que también es un padre hispano de corazón, pero lo es. Padre Eric, muchas gracias por todo, por el apoyo. Tenemos la bendición de tener a un párroco que tiene las puertas abiertas de su oficina para cada uno de nosotros como personas, como seres humanos, no como jefe, como un padre espiritual. Y como padre espiritual que es, todos debemos escuchar y obedecer. Entonces, la próxima semana empezamos con nuestros grupos de formación de fe. Por favor, si usted no se ha registrado, aquí está la manera muy fácil de hacerlo. Le toma una foto con su teléfono y se registra. Regístrese como familia porque debe y tiene que venir. Tenemos grupos para los padres y para los chicos. Hemos logrado, gracias a Dios, al Espíritu Santo y a ustedes, conseguir
140 líderes de grupo. Nos faltan dos misas, esta y la de las 5, y nos falta un asistente de líder de grupo en el horario, adivinen qué, de las 12:30. O sea que uno de nosotros puede voluntariarse para ser ese asistente de octavo grado para nuestros hijos. Qué mejor que saliera de aquí y que yo pudiera llamarle a decir a Joyce, ya no lo necesitamos porque la comunidad hispana dijo presente. Qué mejor si podemos contar con sustitutos que cuando nuestros asistentes o líderes no puedan venir a ayudarnos con las sesiones, podamos llamar a uno de esos sustitutos y pueda ayudarnos. Así que si usted desea, siente en su corazón que se puede registrar y ayudarnos, por favor, contamos con eso. Aquí les voy a dejar afuera las hojas con todas las fechas que nos vamos a reunir aquí y las fechas que ustedes trabajarán con su familia desde casa. La tarea casi hecha porque también están los evangelios que vamos a estudiar o a trabajar o a los que vamos a compartir. A los chicos de Christ Team, estudiantes de 6 a 12 grado, quiero compartir con ustedes que Teresa, que está a cargo del Ministerio de Jóvenes de Christ Team, ella tiene programas no solamente durante las sesiones de los jóvenes, pero todos los domingos nuestros jóvenes se reúnen en el edificio del FLC, en el otro edificio, para compartir, hacer tareas, conversar, comer pizza, conocerse entre comunidad, crecer y ayudar a las personas que necesiten, pero también a ellos mismos. Una manera de hacer comunidad entre nuestros jóvenes. Así que chicos, si ustedes desean ser parte de ese grupo, comuníquense con la oficina o con Teresa. Estamos aquí para servirlos. Padre Eric, muchas gracias. Padre Rafael, muchísimas gracias y felicidades al Ministerio Hispano, felicidades Yoli, felicidades Gloria. Yo siempre tenía la regla en mi parroquia anterior que nadie habla más que el padre, pero aquí en Transfiguración eso no cuenta. Entonces, aquí estas señoras hablan mucho y mandan. Entonces, están todos invitados a pasar por el salón parroquial para un compartir en este aniversario del Ministerio Hispano. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz domingo a todos.